En México, la muerte es motivo de celebración. Coloridos altares, panteones iluminados, calles tapizadas de anaranjado con la flor de cempasúchil. Comida, bebida, música, calaveras y catrinas. Todo esto para honrar la memoria de los que ya no están. El Día de Muertos es una tradición emblemática de la cultura mexicana. En 2003, la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Cada sociedad afronta la muerte de maneras diferentes, pero los mexicanos lo hacen de una manera muy particular. Son varios días de fiesta y ritual para recordar a seres queridos y familiares cuyas almas, según la costumbre, vuelven por una noche a compartir con el mundo de los vivos. Todo comienza a finales de octubre, pasando por el 1 de noviembre, dedicado al alma de los niños, para terminar el 2 de noviembre, recordando el espíritu de los adultos. Y para recordarlos y recibirlos en su regreso al mundo terrenal, para compartir con los vivos, se montan altares llenos de colores, sabores y olores. Flores de cempasúchil, calaveras de azúcar y chocolate, pan de muerto, agua, velas, fruta, vino, mole y toda la comida y bebida favorita de nuestros antepasados. El Día de Muertos tiene su origen en las raíces indígenas de la cultura autóctona de Mesoamérica. Según los historiadores, para fusionarse con las creencias católicas y dar lugar a una festividad que sigue evolucionando con el paso del tiempo. Los pueblos prehispánicos también colocaban ofrendas, comida que les gustaba, flores de cempasúchil que iluminan su camino, entre otras. Para estas culturas, la muerte era parte de un ciclo y el destino de los muertos estaba marcado por la forma de vida que tuvo la persona. Con la llegada de los conquistadores, se incorporaron otros elementos y prácticas que son un reflejo del sincretismo entre dos culturas, la cosmovisión de los pueblos indígenas y las creencias religiosas del catolicismo. Los europeos pusieron algunas flores, velas y veladoras. Los indígenas le agregaron el sahumerio con su copal y la comida y la flor de cempasúchil. El historiador Héctor Saraus, autor del libro La fiesta de la muerte, resalta otros elementos que se fueron sumando durante la conquista. Las cruces, que son representaciones del catolicismo, o algunas bebidas que se añaden a la ofrenda para los muertos, bebidas destiladas que no existían entonces. Como tampoco lo que es hoy muy tradicional, el pan de muerto, ya que entonces no existía la harina, señala el historiador.
El copal sirve para purificar el ambiente y alejar a los malos espíritus, que pueden perturbar la visita de nuestros seres queridos. Toca velar la tumba y las velas de la sepultura hasta la medianoche,
hora en que, de acuerdo a la tradición, las ánimas de los difuntos se retiran y vuelven a su lugar de descanso eterno. Y así es como nos despedimos de nuestros muertos, en espera de su próxima visita el año que viene, o ser nosotros mismos quienes ahora emprendamos el viaje para estar con nuestros familiares por unas horas. Buen viaje a todos. Si el video te gustó, te agradecería mucho que te suscribieras y que le dieras like. Esto me ayudaría muchísimo para que otras personas puedan conocer el material que se está subiendo en el canal. Muchas gracias por tu visita y hasta la próxima.